Una inversión muy importante por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Seguridad. Estamos hablando de casi 36 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con el software y la renovación de este nuevo 911. Y la parte edilicia en infraestructura también es muy importante en la inversión, casi 100 millones de pesos. Hoy va a ser una de las últimas imágenes que van a poder tomar de este lugar, porque tanto despacho y telefonía se van a mudar al edificio que está acá a la vuelta. Esto nos va a permitir sustancialmente, como para enmarcarlo en algún sentido, tener despachos mucho más rápidos y ser mucho más efectiva en las tareas preventivas, que es lo que la ciudadanía más nos pide. Las partes operativas son las que en primera instancia se van a mudar, ya sea la sección telefónica y la sección despacho, y van a poder contar casi con el doble de personal. Nunca va a dejar de funcionar el 911, ni siquiera ni las cámaras, ni la atención telefónica, ni el mismo despacho que se encarga de la transmisión de la información. No solamente se va a doblar la capacidad operativa, sino se va a doblar la capacidad de almacenamiento de datos, que eso es muy importante decirlo, porque las cámaras almacenan un mes, que es lo que la ley de biovigilancia nos obliga como un centro de monitoreo, ¿no?, que tiene todos los protocolos de seguridad necesarios. Cualquier tipo de incidencia que pueda llegar a entrar en forma telefónica, que es comúnmente como ingresa a través de la central de telefonía, es derivada en tiempo instantáneo, a medida que se van recabando los datos, a través de un software en donde la sala del despacho con su personal atiende la incidencia y la retransmite a través de los operadores radiales, que es comúnmente a través de cómo se retransmite la información. Desde acá ingresa la carta de incidencia a través del teléfono, se abre en la sección monitoreo y nosotros podemos dar apoyo al personal de calle para guiar bien hacia dónde tiene que ir. Se va leyendo la incidencia y hacemos de apoyo a la unidad policial si hay una cámara cercana en la zona. El móvil policial, ante la ocurrencia de la incidencia, va a poder ir más rápido al lugar, y también vamos a poder tener la trazabilidad del móvil, que eso es muy importante, si bien los móviles ya estaban geolocalizados, pero esto nos va a poder dar la trazabilidad y vamos a poder integrar todos los sistemas, como videocámaras, cámaras robustas, que eso también es importante, una inversión muy grande por parte de la provincia, casi 2.000 cámaras robustas para la policía de la provincia de Santa Fe, y también con el sistema de videocámaras que tiene el municipio o los que podamos adquirir nuevamente, porque este sistema va a soportar mucho más imágenes, mucho más datos, que eso es lo más importante.